La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y, precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En Hora con el Corazón Radio en Comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 27 de marzo del 2018, Martes Santo. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven a mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A, a Cristo, Cristo el Señor, Señor que, que por, por nosotros, nosotros fue tentado y por nosotros murió, por nosotros murió. venid, adorémosle. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A, a Cristo, Cristo el Señor, que, que por nosotros, nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle, porque el Señor... Es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A, A Cristo el Señor, que, que por nosotros, nosotros fue tentado y por nosotros murió, murió. venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A, a Cristo, Cristo el Señor, Señor que, que por nosotros, nosotros fue tentado y por nosotros murió, por nosotros murió. venid, adorémosle. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A, A Cristo el Señor, Señor que por nosotros, nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A, A Cristo el Señor, Señor que, que por nosotros, nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. adorémosle. Himno. Ojos muertos que miráis con mirar indescriptible y con fuerza irresistible, Atraéis y cautiváis, porque si muertos estáis, tenéis tan viva expresión, que así turbáis mi razón, trocando vuestras miradas en dos punzantes espadas que parten mi corazón. Al veros ojos piadosos, todo mi ser se conmueve. Quien a miraros se atreve sin llorar. Ojos llorosos. Me cautiváis amorosos, me reprendéis justicieros. Inspiráis dolor y calma, sois tiernos y sois severos. Y las borrascas del alma enfrenáis solo con veros. Ah, permitid ojos píos, ojos que sois el encanto del cielo que con mi llanto borre mis locos desvíos, bebí en cenagosos ríos, aguas de ponzoyas llenas, que al infiltrarse en mis venas causaron fiebres ardientes, como olvidé que erais fuentes de aguas dulces y serenas. Amén. Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y malvado. Antífona del Salmo 42, Deseo del Templo. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío? Hostigado por mi enemigo, envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Esperan Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiende, Defiende mi, causa, mi causa, Señor. Señor sálvame, sálvame del el hombre el traidor, traidor y malvado. Y malvado. Tú defendiste, Señor, la causa de mi alma y rescataste mi vida, Señor Dios mío, antífona del cántico, angustia de un moribundo y alegría de la curación. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé... Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Solloso hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma, mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú defendiste, Señor, la, la causa, causa de, de mi, mi alma y rescataste, rescataste mi vida, vida, Señor Dios, Dios mío. mío. Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Antífona del Salmo 64, Solemne Acción de Gracias. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión y a ti se te cumplen los votos porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios, que nos haciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios, Salvador nuestro, tú, esperanza del confín de la tierra, del océano remoto, Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Lectura breve del libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto como llanto por el Hijo único y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande luto de Jerusalén. Responsorio breve. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, lengua, puebla y nación. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Glorifícame tú, Padre, con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiese, antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifícame tú, Padre, con la gloria, gloria que tenía junto a ti antes este que el mundo existe. existiese. Preces, apreciados oyentes de Hora con el Corazón Radio, acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y digámosle: señor, señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de, de nosotros. nosotros. Tú que elevado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, Señor ten, ten piedad, piedad de, de nosotros. nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de, de nosotros. nosotros. Tú que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten, ten piedad, piedad de, de, nosotros. de nosotros. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos juntos a nuestro Padre. Padre, padre nuestro que, que estás en el cielo. cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la Pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Soy el padre Miguel Solórzano de la parroquia San Carlos Borromeo en Houston, Texas, y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio. Que Dios los bendiga. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.